Se le ha de haber caído por el temblor. Buenos días. $37,752,912.52, porque yo sé que muchos de ustedes ni siquiera saben leer esta cantidad ni lo que representa un día en el Congreso. Han dado muestras claras de una gran ignorancia en todos los temas que se discuten en esta Cámara. Están entregando a la soberanía del país en manos extranjeras. No se dan cuenta que nuestro petróleo es la energía y la gran soberanía de nuestro país, pero ustedes ni siquiera saben lo que es la soberanía de un país. Peña Nieto es un traidor a la patria, un traidor al pueblo de México, junto con todos ustedes que no son más que sus servidores. Hoy acabamos de pasar por un sismo que les dio la oportunidad, unos momentos de reflexionar. Imagínense que hasta la tierra tiembla por este gran atraco que le están haciendo a la nación. Hay políticos de su partido, del PRI, que dicen que van a condonar toda esta deuda de Pemex al pueblo, porque si no, se le quedarían las manos atadas a Pemex. Las manos de los que están votando a favor de estos dictámenes están atadas por las deudas que ustedes mismos y su partido han provocado. Y ahora quieren que el pueblo pague todos sus robos, todas sus corrupciones y este gran endeudamiento que tiene Pemex. Estamos, y como lo dijo hoy, ese hombrecillo de las zapatillas con figura de botas, entre gasolinazos, alzas desmedidas a la canasta básica y los sueldos a la mayoría del pueblo mexicano por los suelos, sueldos raquíticos de este gobierno encabezado por Peña Nieto, que está convirtiendo a este país en el país de la servidumbre y de la esclavitud. En lo que va del año, la gasolina magna ha tenido un incremento de 64 centavos para generar un impacto en el precio de un 5.3%. Mientras tanto, la gasolina premium se ha desplazado al alza en 76 centavos con un impacto del 6%, y el diésel ha incrementado un precio del 6.3%. A ver, le pido, por favor, que pare el reloj. Permitan que termine la diputada para que podamos concluir con este debate y con esta sesión. Les ruego orden en la asamblea para poder escuchar a la oradora. Y para que puedan pronunciar las cosas como a ustedes les gusta, bola de ignorantes, suban a tribuna, nada más. Diputada, le pido también respeto y le pido que concluya su intervención. El respeto se gana y es recíproco, es mutuo. Les pido orden para que pueda la diputada concluir con su intervención, y a usted, diputada, le pido que concluya porque su tiempo se agotó. Cuando se callen. Yo no les tengo miedo, señores, los miedosos son ustedes por no subir aquí a discutir. Estos incesantes aumentos mensuales iniciados en el gobierno de Felipe Calderón han agudizado la problemática de las empresas prestadoras del servicio de transporte público, quienes por obligación tienen que subir los fletes de los productos, golpeando el bolsillo del consumidor. Peña Nieto es un traidor. ¿A dónde quedaron los compromisos y promesas de campaña para frenar
todos estos aumentos a la gasolina? ¿En dónde quedaron las promesas de campaña de zona franca para la frontera? Y que hoy en días pasados se presenta el secretario de Economía a decirle que eso es imposible a todos los juarenses, que Peña Nieto es un mentiroso. Derivado de lo anterior, someto a consideración la siguiente reserva y le pido, señor presidente, que quede íntegra plasmada. Y ahora sí les dejo el letrerito para que tengan claro cuánto cuesta un día en la Cámara de Diputados.